Recientemente, el Instituto Salvadoreño de Turismo, junto a la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca y Acojar DRL, se preparan para recibir a cientos de familias salvadoreñas y turistas extranjeros en la Expo Mango 2023. Pero ese reportaje no lo podemos iniciar sin antes mostrarles a través de imágenes una de las fincas donde se producen los mangos que se podrán saborear en esta nueva edición de la Expo Mango. Nos trasladamos hasta la finca Los Reyes, en el cantón La Lomitas, Animas Arriba, a unos minutos del Parque Recreativo y Changminche, en donde fuimos recibidos por don Antonio Castillo, propietario de la finca. Contarles que la Expo Mango 2023 se realizará en el Parque Recreativo Ichamichen en Zacatecoluca, en el Departamento de La Paz, el próximo 26 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Y es por eso que nos trasladamos hasta el parque a conocer los productos que los emprendedores ofrecen en esta nueva edición. En esta Expo Mango, usted tendrá la oportunidad de saborear diferentes platillos y bebidas. Aquí la gastronomía es muy variada, pero todos cuentan con el toque de este fruto, dando un sabor único a su paladar. Hola a todos. Como Instituto Salvadoreño de Turismo les queremos invitar este 26 de marzo a que vengan a nuestro Expo Mango 2023 a realizarse en el Parque Recreativo de Changmichen, ubicado en Zacatecoluca. Este año hemos preparado diversas actividades. El horario de nuestro evento es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a tener actividades para todo público, vamos a tener una zona para niños que es exclusivamente para la diversión de ellos, con inflables, toro mecánico, cabina de fotos. Además contaremos con 35 emprendedores que trabajarán todos sus productos a base de mango. Así que los esperamos acá. Los precios de entrada son de 1.50 para personas mayores a 6 años de edad y menores de 60 años. Los niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años entran completamente gratis al evento. Los esperamos. También como institución contamos con el programa de buses alegres para todos aquellos que no tengan recursos propios para venir hasta el parque. Salimos en la segunda calle Poniente a un costado del Palacio Nacional todos los domingos a las 6:30 de la mañana. El domingo 26 se van a tener transportes disponibles para el Changmichen y la Expo Mango. En esta ocasión, la actividad está siendo también apoyada por Acojar DRL, una solución ágil a tus problemas financieros en El Salvador. Hemos estado hablando sobre un evento importante que se va a realizar el día 26 de marzo, que es la Expo Mango 2023, realizada por el Instituto de Turismo. Como Acojar, nosotros estamos apoyando a todos los emprendedores que se van a citar ese día para exponer toda la producción de mangos, como de otros servicios y de otros productos. Y también como Acojar vamos a apoyar con la Orquesta Batanecos All Star y Orquesta San Sebastián.
Eso es un beneficio que lo hacemos para apoyar nuestra gente y también para que las personas que se citen en familia puedan disfrutar un momento ameno. Desde que inició Acodhar, ha nacido para servir a nuestros asociados y futuros asociados, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestro departamento y a El Salvador. Es decir, que no solo en servicios financieros apoyamos, sino que podemos ayudarle en el deporte, en el arte, en la música y en la cultura, como es este evento. Si usted aún no sabe cómo pasarla el próximo domingo 26 de marzo, anímese y venga al Parque Recreativo Ichan Michen a partir de las 8 de la mañana.